Ya. Coco, ¿cómo estás, señora bonita? Ya va a comenzar su comedia favorita. Usted que busca risas estando ahí en casita. Se me subió el muerto, es la opción que usted necesita. Díganle a la flaquita que grabé estos conjuros, que acomode bien el audio, no quiero un programa mudo. Esto no es para todos, eso tenlo por seguro. Es para la señora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida señora bonita que está ahí en casa. ¿Cómo está usted, señora bonita, que está ahí donde pertenece, que es en la cocina, señora bonita? Ahí está usted con... así ya sé que de comer para su señor gordo que llegó de trabajar, señora bonita, que le dijo: señora bonita, por favor, hazme la comida, señora bonita, porque vengo bien cansado, señora bonita. ¿De qué? De coger con otra, señora bonita. Y la señora bonita le dijo: claro que sí, gordo, ahí voy a hacer tus cosas. Y ¿sabes qué, gordo? Les voy a escupir porque te odio, desgraciado. Y el señor gordo le dijo: claro que sí, señora bonita, esto, así ya lo aceptamos los dos, vivir de la mierda los dos, pero juntos, señora así bonita, llevamos años. Porque no podemos estar separados del uno del otro, porque tenemos codependencia, señora bonita. Así que con nuestra codependencia, tú y yo vamos a sentarnos a ver nuestro capítulo favorito de nuestro programa favorito, donde están las tres personas que realmente nos excitan, no como las mamadas que tenemos en casa, señora bonita, porque a lo mejor hoy tienen un pinche invitadazo que es el diablo, señora bonita. Y la señora bonita le dijo: pues entonces vete a la verga, ya esté de comer tú solo, hijo de tu puta madre, porque hoy me voy a sentar a disfrutar. ¡Se me trepó el difunto! ¡Claro eso, que sí! ¡Oye, muy bien! Hace mucho que no había tanto dramatismo con la señora bonita. Yo, perdóname, me perdí un poco en la traducción simultánea. Sí, incluyente. Te enseñó un manco. Ni una. ¿Cómo sabes tú, eres mudo? No, pero se llama sordo, ¿no? Pero no, yo dije: una de jodido. No, no. Nomás es hacerle así. Pero ya dije. Nosotros tampoco sabíamos si la que la salía con Lolita ya la así decía cosas. Claro. No, sí decía. O sea, de hecho, los sordomudos que ven el programa piensan que Solín es gangoso. Y los que no también. Y tartamudo. Y pues el día de hoy, como usted lo está viendo, estamos de manteles largos porque nos visitó el comediante más grande de México. Que y bueno, es, está diciendo gordo, hijo de puta. Sí. Porque es el más grande. Mira, usted le podrá decir que es machista, misógino, pero nunca que es flaco. Pero nunca bueno para comer. No, gracias. Gracias. ¡Gracias, Flaco Escamilla! No, un gusto, gracias por invitarme. No, gracias por el honor de tenerte, de verdad. Solín. Qué gustazo. Por hacernos un espacio, una agenda tan apretada. No, hermano, hoy lo agarramos de día de medios. De hecho, no va a faltar el cagapalos que ya. ¿Por qué toda la misma la playera en todos los programas? Porque los grabé el mismo día, hijo de puta. Sí, sí, yo no voy a estar cambiando de playera de acá. Pero voy a ser bien honesto. Traigo una maleta de mano. Y si me traía una playera para cada podcast que iba a grabar hoy, tenía que traerme la maleta grande. Y dije: no voy a documentar, güey. Hago la misma playera en todos lados. Uh-huh. Al cabo, no huelen. No, o sea, no huelen. No, no hueles tú. No funciona así. Aquí sí se nota que ya llevas varios programas. ¿Qué? Sí, ¿no? Ya quieres ser quita. Sabe buena esa mota de Ricardo. Y bájale a las carnes. Pero hoy nos visita Franco Escamilla, que sabemos que es fan de este programa. Sí. Que lo ve todos los días. Todos los sábados, no me lo pierdo. Sí. Sí, o sea, de otros tú días. Lo ves. O sea, sale otros días, pero yo no es el día que te sientas a verlo. Es cuando tengo chance de ver el programa. Ah, bueno. Le quiero mandar un saludo a mi niña Azul, que es fan de este programa. Ah. Y me encargó que te pusiera un puta. Sí, me puse de otro. Me han dicho que practica box. Ya vi que eras peleonero, ¿eh? O sea, no. Esto es. Sometimiento puro. Sometimiento puro, güey. Sí, no creo que un peleonero le haga. Me quedé en la bolita para destantear. ¿Qué puto? Y dices: no, si le pego, si es homofobia. Chicos sin violencia. Aquí les decimos, o sea, tú no sabes, pero este programa es muy incluyente. Qué bueno, sí, muy respetuoso. Sí, respetamos a los jotos y a las viejas. Qué bueno, sí. Qué bueno. Sí, amo, sí. Amo esa frase. Respetamos a los jotos y a las viejas. Sí. Esa es la playera que vendemos. ¿Qué es la, cómprala en las fechas? La versión bonita, ¿no? Porque es aquí somos iguales con putos y putas. ¡Ja! Esa es la versión ya. Monterrey. Sí, Monterrey. De la gente que sí come carne. Si vamos a decir la palabra, la decimos. Yo me sigo sorprendiendo cada que voy a Monterrey y prendo la tele y me pongo a ver multimedios. Que sí, es otro México. Sí, es otra realidad. Sabes que es muy doble moral, ¿eh?
Es muy doble moral porque yo me acuerdo de raza que había hasta programas que se dedicaban a burlarse de otros programas. Mm. Y siempre estaba Multimedios, güey, en ese programa. O sea, era la nota siempre. Ahora dijeron esto, ahora hicieron esto, otro. Y yo decía, pues, bueno, ¿será que las televisiones de otros lados a lo mejor no están tan bañadas, verdad? Pero digo, ¿será que tenemos la memoria muy corta, güey? O sea, yo me acuerdo de un Raúl Velasco, Paco Stanley, y paz descansen, y digo... ¿Qué le dijo, ah, no, ¿qué sí, le dijo Corrientita a Talía, güey? Bueno, Corrientita, güey. Se le cayó una bolsita en vivo, güey. O sea, digo, no, pero nosotros tenemos enanos. ¿Cómo nos atrevemos? Enanos y culonas. ¿Cómo se atreve? O sea, para la defensa de esa televisión, eso era en los 80s. Y... O sea, creo que más bien de donde viene la... No sé si sea la crítica, pero es de que se quedó como justo atrapado en el tiempo. ¿No? Okay. Pero entretenidísimo, ¿eh? O sea, ¿eh? Entretenidísimo. Sí, no, sí está chistosísimo. Vale, venga, pues. Es que porque aparte siempre... me parece que justamente agarraron esta filosofía de vamos a ser tan cancelables que nadie nos va a cancelar. Claro. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ya es como, ah, pasó en Multimedios. Claro que pasó en Multimedios. O sea, pero ¿sabes? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Tuvo su etapa en que Monterrey no quiso? O sea, a ustedes les tocó ver la televisión regia ya evolucionada. Pero cuando empezaban a hacer esos programas... Le pegábamos a que la en vivo y todo. No. La raza decía, eso no está chido. Pero luego veías el rating y marcaban un chingo. Todas las televisoras, porque me tocó convivir con gente de Multimedios, Televisa y TV Azteca, y decían, hermano, nosotros les presentamos otro producto y la gente no lo ve. Claro. Uh-huh. Esto es lo que están viendo, donde hay una morra chichona, donde hay un enano, donde hay una viejita enseñando las chichis. A ver, ese capítulo de mi casa. ¡Vato! Instagram de la minuta. A ver, sin decir marcas, porque el conductor es camarada, pero hubo un programa donde tenía una señora ya grande que se puso chichis, güey. Esa mal, se le puso chichis la señora, güey. Una señora que, o sea, que 60 y pelos, güey. No mames. Sí, ¿qué tal estaba? Honestamente, no soy fan, o sea. Sí, no. Yo soy más de nalga, sí. Ah, ok. Para mí las chichis para el bebé, las nalgas son para los hombres. Te dijo bebé, güey. Sí. Y nos dijo bebés a yo muchos. Yo soy team culo también. Yo soy también, team culo. No, un hombre ya. Sí. Pues culo, tú sí. Yo, verga. No, tú chiquito. Yo no me ando con medias tintas. ¿Para qué no me digan bebé o así? Yo, verga. Un saludo a mi tío Raúl. Yo, verga familiar, yo con esa ya. Tiene que ser de casa. ¿Qué es familiar? Güey, tiene que ser de casa, güey. Que haya confianza, güey. Si no, no saben ni con quién se andan metiendo, güey. Mínimo sabes que son tus mismos primos. Ah, los conozco, güey. Los mismos primos. Los ubico. De toda la vida. Pero, bueno, Franco, pues si tú no sabías. Bueno, porque aparte lo cagado es que cuando... El día que fui contigo a Monterrey, me dijiste que tu hija es el fan de este programa. Bien duro, sí. Y me sorprendió. Qué bonito, güey. Oye, ¿pero qué edad tiene tu niña? 14 años. Híjole. No, pero también ve a Franco. Sí, bueno, también ve a Franco. Es que yo sí me siento mal cuando me entero de que niños muy chiquitos nos ven, güey. Es que pasa algo curioso. Esta temática de sobrenatural o supernatural, como lo quieran llamar, es muy atractivo para el público femenino. No sé si sabían eso. Sí. Pues sí nos han subido las redes en cuestión de mujeres. Sí, no sé. Por alguna razón es más de mujeres que les guste como que hablar de tanto de cosas paranormales o de asesinos seriales y esas cosas. Conozco más mujeres que les gusta el que tema. Lo ponen en la noche para dormir. Ah, sí, güey. Que ponen asesinos seriales para dormir, güey. No, sí, mames. Sí. Digo, sí, no. ¿Tú no, qué no pones para dormir? Yo pongo comedia, hermano. Sí, yo también. O sea, aparte, pero sus propios especiales, ¿no? Me mamé. Sí, me mamé. Ah, me mamé. Güey, hubo uno que. Escuchando su último especial. Hubo una ocasión. ¡Mi papá! ¿Qué viene al caso? No, esto es comedia sobrenatural, ¿no? Es comedia sobrenatural, güey. Un huevo bien rico, ¿no? ¿Por qué no tengo papá? O sea, si se cumple. Si se cumple. Pero hubo una ocasión que el cojo fue a visitarme a Monterrey. Y coincidió justo cuando llegó a la casa. Yo estaba editando un video mío que se iba a subir a YouTube. Entonces va entrando este güey y me ve que estoy en la pantalla editando un video. Y me dice, nah, no mames, güey. Ya de compas, güey, si tienes problemas de ego. O sea, si llego y estás viéndote a ti mismo. Yo, no seas pendejo. Mi editor no vino esta semana, güey. Con un cuadro atrás de Franco al óleo. En una piel así como la Truel. Lo estás diciendo por joder, pero sí lo tengo. Sí.
me regalaron un cuadro mío donde estoy así fumando y yo, ¿por qué? Ni modo de no tenerlo. Ni modo de no jalármela viéndolo. Si no te has jalado viéndote a ti mismo, no te has vivido, hermano. No te quieres. Estoy fumando, bebé, qué bien me veo. Pero sí, sí es fan. Mi niña sí, es fan. Yo soy fan de tu niño, la verdad. Gracias, güey. Oye, el video de fue aún más chistoso. No, he visto. De hecho, ya tenemos justo la broma interna de que cuando hacemos algo más pasado, de verdad, ya sabemos las dos. Y fue aún más chistoso. ¿Sabes que estuvo cagado porque se le fue el aire ahí, güey? Como que se le estaba yendo el aire. Pero no, eso es algo más chistoso. No, ese video me mama, güey. Una toma, ¿eh? Así de pinche Rodri. Así es de cabrón. Es Rodri, sí, sientes que va a ser este... Porque le cae a hacer dos, güey. Nada más. Sí, siento que va a ser de... ¿Va a jalar tu legado el rol? No creo. A él le gusta dibujar y le gusta animación. O sea... Órale. No sé, se me hace... No sé, de su abuelo le viene. Yo no dibujo ni madre. Pero él está con ese viaje que le... O sea, de más chiquito sí decía que él de grande iba a ser comediante como su papá. Y yo decía, no te conviene, güey. O sea... Oh, a todos los hijos. ¡No soy buenísimo! O sea, vas a vivir en mi sombra por siempre. Güey, no se lo dije. Me la vas a pelar toda tu vida, güey. O sea... Por Dios, Rodrigo Escamilla no rima, bro. Sí, güey, o sea, y Rodrigo Escamilla soy de super, güey. No te va a funcionar. Aquí sí. En Monterrey nadie te va a querer, bro. No, ya somos pro gays en Monterrey. Ya. Ya, sí. Ya nos cogemos. Ya. Ya nos escondemos cuando nos cogemos uno, güey. Sí. Ya nuestras esposas saben que nos los cogemos. ¿Sí? Hay progreso, de verdad. Sí, claro. Tiene que avanzar la sociedad. A ver, pues empezamos, pues amiguitos. Vamos a empezar sí, con esta, en este bonito programa donde contamos historias de terror que nos manda la gente y nosotros la volvemos comedia. Así que tú siéntete libre de interrumpir cuando quieras. Uh-huh. Ok. ¿Y al final? ¿Hay algún límite? No. Porque si no, los fans van a decir, ¿cómo interrumpe este hijo de su puta madre? Nah. Seguro. Okay. Aparte, nuestros fans son bien bonitos, güey. Sí, están bien chidos, güey. Y esperemos que se sigan así. Chiquitos también. Sí. Y también son súper poquitos, bro. ¿Cuántos millones dices que tiene? Punto 02, disculpa. O sea, es un hater cada 100,000, no mames. O sea. Tengo más haters que ustedes fans, güey. Sí, es cierto. Seguramente sí. Sí, no, no, sí. Qué vistas, güey. Pero bueno, entramos a voluntad. Hijo de puta. No, es que, güey, yo sigo impresionado de cuántos millones tiene tu especial, güey. Está cabrón. ¿Cuántos? ¿150 millones? ¿No? Sí. Van 190. ¡Ah, su puta madre! 190 millones. 190 millones. Sí, no, pues a la gente le gustó. Y está bien, verga, la neta. Ese es del auditorio, ¿no? No, ese es el auditorio. Ese es para Netflix. Entonces, ¿cuál es el del auditorio? Porque el auditorio tiene más, ¿no? No. No, es el que más tiene, ¿no? Y ya, es el del auditorio. El de ya. Sí, ese, ¿no? Va, no sé, se subió en parte. Creo que ese es mi favorito, el de ya. Muchas gracias. Ese me mamó. ¿No? Era mi época más misógina. A mí el de Coppel. A mí el especial de Coppel. El especial de Coppel. Che, monólogo de 15 minutos. Especial de Si es un show de 15 minutos, mami. Bueno, o que se llaman aquí en la cabeza, show completo. Que chingues a tu madre, Solín. Pero está bien amarrado. Puchadito, cabrón. No, así luego ya hay unos comediantes que se maman de... Vean mi nuevo especial y luego es que 20 minutos, güey, se pasan de verga. Neta, hijo de tu puta madre, ¿te atreviste a ponerle especial? Y aparte lo vi en el 2008, cabrón. Sí, claro. Pero bueno, usted dice la historia, ¿verdad? No, sí, no, sí. Depende de quién haya los dos. ¿Tú vas a empezar o empiezo yo? Yo empiezo. Nada más déjala, encuentro otra vez. No, es que te digo que te vale verga. Está chido, güey. Está haciendo puro. Está corrientita, pero se grita, güey. ¡Es su mamá! Lo reitero. Y además de la vieja de Solín. No, disculpa. No, disculpa. Y aquí está. Vas a decir, ay, qué igualitos son a la cotorrisa de Leyendas Legendarias. Pero es que somos el paquetaxo de. Sí, la de la comedia. ¿Por qué paquetaxo? Traemos de todo. Bien, bien. De hecho, ahorita va a salir un enano. Y dice, la primera historia de la noche nos la cuenta Anónimo.
Dice, hola amiguitos, saludos guapos y saludos al invitado sexy. Gracias. Esta historia no es mía, es algo que le pasó a mi abuelo. Los sucesos de esta historia pasaron en los años 60. En ese entonces, mi abuelo tenía unos 20 años y él, siendo un joven curioso, decidió meterse un dedo por el culo. No, sí. Porque andaba muy curioso. Yo digo, curioso ya no era, ya sabes. Ya sabía lo que quería. Y curioso es un besito, ¿no? Curioso es un besito. A ver, compadre, deme un beso en el culo. Sí, es curiosidad. Sí, de curiosidad, compa. Nada, dice, por andar de curioso, decidió meterse en el mundo de la brujería y magia negra. Él comenzó a leerle un libro de hechizos y rituales que un señor le había regalado. Él hacía todo lo que el libro le decía. O sea, tipo, si el libro le decía que se la le chupara la verga a un taxista, él iba y lo hacía. ¡Órale! Y ¿Es sí, ¿es sí, sí, sí? Insisto, curioso no era. Sí, no. Que sí está raro, ¿no? Si dicen, si tú, un libro dice, chúpale la verga a un taxista, no, vas así luego, luego, ¿no? O sea, y aparte dirías, ¿por qué clase de brujería es esta? A menos que sea un libro de Ricardo Arjona, ¿no? Ahora, estamos hablando de los años, ¿qué? ¿70? 60. Es que ahorita hay otro tipo de taxista más elegante, o sea. O sea, Uber. Sí, el Uber. Sí, antes era... Mínimo por la aplicación sabes dónde vive y puedes volverlo a ver. Sí, pero... le ves la cara y ves, ¿yo te chuparía este pito? Ajá, sí, ajá. Pero, o sea, tú eres un taxi y dices, ¿se la chupas a un completo desconocido que en tu vida volverás a ver? Sí, no. No, que no, por eso digo, la canción de Historia de un taxi de Arjona, como que dices, también no todos los taxistas se parecían a Arjona, ¿no? Claro. Se parecían más a Armando Manzanero, yo creo. Sí. Y aparte Arjona eran como tres Armandos Manzaneros, ¿no? Dice, y poco a poco conseguía más conocimiento sobre hechizos. Él cuenta que llegó hasta un capítulo... ¿Mamando? Mamando, sí, mamando, ¿es como se estudió? Es un trabajo, señores. Pues esta debe ser la gallina negra, ¿no? La educación no se aprende, ser mamá. ¿Cómo no me quedé en Hogwarts? Él cuenta que llegó hasta un capítulo en el libro donde había un apunte del dueño previo que leía. Desde este no, punto... No mames, la verga de taxista, no sirve no de nada. Lo de los taxistas. ¡Eso no funciona! XXX. Lo puse para cotorrear. Es una broma, bro. ¿Cómo? A ver, repíteme eso que dijo. ¿Cómo? Sí, oye, ya los taxistas... ¡Ah, usted leyó el libro! Más bien, los taxistas mueven el libro. Lo escribió un taxista, de hecho. Pues. ¿Qué decía? Desde este punto comenzarás a ver cosas raras. No temas, no te pueden hacer daño. En esa página también le indicaban cómo hacer un tipo de signo con madera. Él tenía ganas de conocer al diablo y según el libro... ¡Cabrón! ¡Amarango! ¡Subí tan gris! ¡No pongo subí tan gris, güey! Digo, sí hay que chupársela, pero no un taxi. ¿Viste? Bueno, si hablas del coreano, pues sí parece un poquito taxista. Sí parece taxista. Al coreano si lo sacaste de un sitio, no, bro. Sí huele parecido. Sí huele parecido. Huele como a sol y asientos de cuero. Y asientos de cuero. Ay, mi papá es taxista, güey. Siempre terminaba hacer eso. ¿Quién es taxista, pero? Mi papá. Ah. Y sí huele feo. Por la máscara. Y alguna vez se la chupó un aprendiz de brujo. Ay, en esta página también le indicaban cómo hacer un tipo de signo con madera. Él tenía ganas de conocer al diablo y según el libro, si hacía ese signo, iba a poder llegar más cerca a contactarse con él. Al día siguiente, él fue con un señor que vendía madera para comprar los materiales que necesitaba. Saliendo de ahí, él comenzó a sentirse raro. Él dice que comenzó a sentir un poco de miedo, pero no pensó mucho sobre ello. Se subió a su camioneta y manejó a su casa. Él llegó y comenzó a hacer el signo en su cuarto. Lo dejó en su cama y cerró su cuarto con llave. Él dice que mi abuela lo mandó por un mandado a la tienda, pero cuando trató de prender la camioneta, esta no encendía, entonces él decidió irse mejor en bicicleta. De regreso a su casa, él vio en la distancia a un viejito mirando para abajo. El señor tenía barba que le colgaba hasta el suelo y pelo que le cubría el rostro. Cuando pasó enfrente del señor, volteó y le dijo, buenas noches. El señor no le respondió. Mi abuelo dio la vuelta en una esquina y se volvió a encontrar al señor nuevamente. Ahí ya se le hizo raro, pero nuevamente. Sí, porque este lo de la cara llena de pelo es normal. Sí, la barbota y con la barbota todo bien, sí, ¿no? Todo bien, pero... que corra a una velocidad impresionante. No, ahora no estaría de espalda. Así este pendejo pensó, o sea, creía que puede cabello largo y dijo, no, la barba le llega bien lejos.
A lo cual, pero nuevamente volteó hacia él y le dijo, buenas noches. El señor después comenzó a gritar en una forma muy extraña, como, se gorda, como señora gorda a punto de desmayarse en concierto de Juan Gabriel. ¿Ah, sí? Ah, ok. Me faltó gordura, creo. Sí, estás como flaca. Y haciendo un brebaje. Y el concierto era como de Grupo Frontera. Saludos. El tuyo nada más subió una cola, ¿verdad? Sí. Solo fue un grito. Sí, fue un grito anaconado. O sea, el señor empezó a gritar como... El señor de barba así grande empezó a gritar como señora gorda. Que vio Juan Gabriel. Que vio Juan Gabriel. Específico. Específico lo de Juan Gabriel. A mi abuelo le dio miedo y comenzó a pedalear más rápido. Pero en lo que volteó hacia enfrente, nuevamente vio al mismo señor sentado en otra esquina. ¿No sería una bici estacionaria, güey? A lo mejor. Pinche viejo borracho estaba en el gimnasio, güey. Y era un vagabundo de afuera pidiendo, güey. En realidad eran unos cristales, por eso escuchaba el buenas noches. ¡Buenas noches! Bien drogadicto, bien drogado, ¿no? Bien mal viajado, así de la vez. Mira, este güey se aparece en todos lados. A donde quiera, ya llevo varias cuadras y lo sigo viendo, güey. Y eso que llevo 8 kilómetros aquí. Se sí, pasa luego todo cuando se droga. Pero la pálida, sí, como que no sabes dónde estás, ¿no? Ah, sí, un poquito. También o te da paranoia también, eso pasa. ¿Para qué? A mi abuelo le dio miedo y sacó su pistola. ¿Cómo que? Vete. Wow. A ver, pero lo volvió a ver hacia enfrente. Nuevamente vio al mismo señor sentado en otra esquina, pero esta vez mirándolo fijamente. O sea, el señor viejito miraba a este señor. Ajá. A mi abuelo le dio miedo y sacó su pistola, ya que siempre la cargaba. Él sujetó la pistola con una mano y con la otra el volante de la bicicleta. Y con la otra claro. Le hizo pito. Pero se cayó. Que tampoco era buena la bici, si no se andaba sin manos, güey. O sea. Sí. Y le dijo, buenas noches. A ver. Aquí la educación es primero, ¿eh, señor? Primero que nada, buenas noches. Es como los payasitos que, o bueno, los señores que se subían al microbús como a hacerle de payaso o a vender dulces, que decían buenas noches y que no contestaban. Uy, que se enojaban. Buenas noches. Y tú así, buenas noches. Señor payaso. Sí, con los que le pegan al, como al techo también. Ah, para, sí, no mames. Si los que primero son los que ya simulan que va a ser un asalto. Ah, sí, es el primero la simulación de asalto y ya luego. Ah, como en la broma. ¿No eso? Ah, es que aquí hay un tipo de. Una broma. En el pecero. Es así como el pecero es muy chaparrito, no es de la altura del camión. Ajá. Entonces. Pues ve a la gente. Lo que hacen. Está chaparrito. A mí me queda tamaño normal. Pero suben y pues perfectamente puedes tocar el techo. Ajá. Entonces muchos suben y pues como para darle creatividad a su forma de pedir, lo que hacen es que pegan como ¡ya valió verga! Entonces tú dices como ¡ya valió no verga! ¡No mames! Eso es lo que diría yo si fuera un asaltante. ¿Qué? Pero prefiero pedir que roban. Sí, así. Wow. Y entonces tú ya con los huevos aquí es como ¡ten 10 pesos! Pues es que sí, dices, uh-huh. ¿Estabas dispuesto a darlo todo? ¡Da 10 pesos! Sí, sí, sí. Es una especie de psicología inversa. Eso es lo que tiene Ciudad de México, la creatividad de la gente que se la rifa en la calle. Mis respetos, güey. Aquí en Ciudad de México escuché, y no estoy jodiendo, un mudo cantando, güey. ¿Qué? Ah, sí, claro, con su guitarrita en el metro también no, hay uno. No, señor, traía un bote de corral. Ah, sí. Como si fuera güiro. Y no, sí, decía, ese mismo. Ese mismo. Sí, güey, sí, compró sí. Guitarra, ¿no? O sea, ya le está o sea, yendo que bien, si dejaba, ya le está yendo si bien. Sí, dejaba el güiro. Que dijo es que el güiro era muy complicado, armónicamente hablando. Como que no iba con mi dicción. Bueno, le gritó, buenas noches. El viejito comenzó a gritar como gorda nuevamente y mi abuelo le disparó una bala hacia el cielo para espantarlo. Ah. El viejito comenzó a perseguir a mi abuelo. ¿Qué? Y cuenta el señor que el señor comenzó a correr en cuatro patas como un animal. También dice que comenzó a hacer ruidos como un animal salvaje. Mi abuelo solo pedaleó y no vio hacia atrás. Cuando por fin llegó a su casa, él se bajó de la bicicleta y miró atrás. Él cuenta que vio un lobo negro mirándolo fijamente. Se espantó y se metió a su casa. Y cuando caminó por el pasillo, él vio el signo enfrente de su cuarto. Okay. Él revisó la puerta y esta estaba cerrada. Nadie pudo abrir la puerta ya que él tenía la única llave para abrirla. Él relacionó todo lo sucedido con el signo. Comenzó una fogata y quemó el libro junto con el signo. Él dice que duró como una semana tratando de quemar el libro, ya que este no se deshacía. Él dice que después de eso ya no le han pasado cosas más feas como esa. Esta es la única historia que tengo para ustedes a por ahora. También he oído sobre un señor que baila con muchachas desnudas. Ese era mi abuelo. Oye, es el especial de abuelos. Y también de una señora que vuela. Pero esas historias no me las sé. Era mi abuela cada putazo también. Que recibió. Cada que me preguntaba de dónde vienes. Que te va a acabar. Que le bailar con mujeres desnudas. ¡Va, señora que vuela!
Y la abuela del equipo Roque va a ser. Son muchas las historias de abuelos peleando con el diablo. Sí, claro. Sí. Es, hay toda una sección de memes de esto a nivel Latinoamérica, ¿eh? No nada sí, más sí. México. Que en todos los países que de habla hispana hay un cabrón que te cuenta que su abuelo una vez agarró o a machetazos uh-huh. contra el diablo, uh-huh. o que lo correteó el diablo, o que vio una figura humana convertirse en animal. Lo que aquí conocemos como nahuales. Que esto sí, más claro. bien habla del nivel de alcoholismo de los abuelos latinoamericanos, ¿no? Es que en esos años no se sabía el término delirium tremens, güey. Claro, o sea, es algo nuevo. Más bien era como, ay, me macheteé un vagabundo, voy a decir que era el diablo. Le dibujo estos bigotitos, estos cuernos. Voy a poner este chivo al lado. Era Satanás. Y a ver, díganme que no. No hay video, puto. Sí, maté a Satanás, hijo de su puta díganme madre. Díganme a mí y a mi machete que no. Y justo pone esta persona. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que fue algo del más allá? ¿O mi abuelo solo le apuntó con una pistola a un señor autista? Sí, los señores autistas no corren en cuatro patas. Sí, exacto. Creo que el autismo se acaba. Sí, está bien lo callado y ahí todavía dice, órale, autismo. Pero si ya se convirtió en un lobo autista, y te persiguió, creo que no sabes lo que es el autismo. Ese y esas per... Y para aprender más de psicología, según se me subieron muerto. Sí, somos un programa de culto, Francisco. Sí, disculpa, sí, me siento sí, había que venir estudiado. Me siento un poco preparado para el examen, güey. ¿Y tú tienes un programa, güey? ¿Qué se llama? Pero nada, no, o sea, todos sí decimos pura mamada, güey. Ah, no, nosotros sí decimos cosas. ¿Contrario ustedes? ¿Contrario ustedes? ¿Doctores? En mi defensa, la que opina y habla de temas psicológicos es mi esposa, que es psicóloga. Y yo nada más, pues, hago esto. Mientras ella habla. Vaya a la terapia. De los fans, que no vaya. De los fans, le voy a donar al Franco. Me sacó de mi video previo. Está chistoso que esa sea tu chamba, ¿no? Sí. Güey, voy a contratar a un güey a que haga eso, güey. En vez del lenguaje de señas que este güey haciendo todo el show, güey. Todo el show. Y pero, se lo roban. Se lo roban así con la lengua, güey. Si no, no quiero nada, güey. Ay, no mames. Bueno, esto es lo que nos contó nuestra persona anónima de que su abuelo le disparó a una persona. Sí. ¿No? Por eso prefiero que fuera anónima. O sea, claro. El abuelo es prófugo, sí. Yo creo todavía. Sí, güey. Sí, sí, yo creo que sí. Que algo que fíjate que no te preguntamos como a todos los invitados, que si tú creías en brujos y en fantasmas y en todas esas cosas. Creo que existen cosas que no conozco y que existen cosas que van más allá de mi comprensión. Entonces, te mentiré si te dijera no creo. El no. teorema de Pitágoras, jamás. Sí, no, jamás no, te lo no. Tal vez es más hijo de puta. Pero sí, a ver, no practico ningún tipo de brujería, ni santería, ni nada de religión? Eso. ¿De religión? Profeso la religión católica. Soy católico, apostólico, romano y mariano. Pero de sillón. O sea, voy poco a misa. Sí, claro. Yo soy más de los que dona dinero. Como siempre, bro. Y porque puedo. A ver, pero el sacerdote de mi iglesia trae Versace, bro. O sea, trae Versace. Están los que pagan y estamos los que ponemos dinero. El sacerdote de su iglesia ya con bling bling. Así. Si vieras a los niños que se da, te cagas, bro. Ya trae pura calidad, güey. Puro niño, güey. Ya, puro bueno. Nada de que niño vende chicles de semáforo, güey. O sea, ya. Calidad, güey. Chingado. Pero no dudo, ¿eh? No dudo. Y es más, prefiero no tener la certeza, ¿verdad? Okay. Porque hay banda que yo no creo. A mí que me pasen... No, a mí que no me pase nada. Sí. Yo les creo. Yo soy culi. Culísimo. Y no que este güey quería conocer al diablo. Sí. A mí me mamaría conocer al diablo. No, yo creo que esa banda sí le pega la mamada, güey. Sí, no, oye, no, pero no. Por ejemplo, tú como figura muy, muy pública. O sea, ya ves que dicen que todas les han hecho como envidias o cosas así. ¿No te da culo eso? O sea, ¿nunca te has dado la curiosidad como de... Bueno, que alguien me cuide como Solín que nos cuide a nosotros, por ejemplo? Tengo mi chamán. Ah, sí, o sea, DVD. Oye, ¿ya has visto teorías de Franco hizo un pacto con el diablo y por eso le va tan bien? No. ¿No? No, seguramente debe de haber. Hay alguna creepypasta, sí, ¿no? Sí, debe de haber algo. Por eso es el diablo. Ajá, sí. Pues si dicen de eso de asesino, que no digan eso de que hizo un pacto con el diablo. Sí, que por eso le va bien y por eso. Se llama, es que por eso esas rimas. Se llama entrenar todos los días, hijos de puta. No. Son rimas satánicas. No es ningún truco, diablo. Ahora, si buscamos en internet, seguramente
De ti dicen que hizo un pacto con el Diablo Frank. No, a ver, me contaron hace mucho que a mí me halagó, como no tienes idea, güey. No hice nunca nada por desmentirlo, porque se me hacía un halago. Que yo había diseñado... Que me cogí a Scarlett Johansson. No. Shakira. Yo dije, no sé cómo se enteraron, pero... No, ya lo aclaré varias veces, lo de Shakira es puro pedo, es malo. Sí. Pero decían que yo había diseñado un algoritmo para saber cuáles iban a ser las tendencias del mes y saber de qué hablar en mis monólogos. Y dije, el hecho de que crean que tengo la capacidad intelectual de diseñar un algoritmo me halaga, güey. Sí, sí. Y Franco peleándose con su celular. Sí, güey. No. Es que no sé por qué se pone así aquí el selfie. ¿Qué es el iCloud? ¿Qué es iCloud? ¿Qué es eso? ¿Cómo aprendo el airdrop? Y pues una de Ruco me salvó, güey. Yo tengo desactivado el iCloud en todos mis dispositivos. Y me dicen, es una pendejada porque se te llega a perder. Si me llega a perder, se me perdió. A la antigua. Que aquí perdemos cosas, ¿va? Pero de repente veo banda que les hackearon sus cuentas o que les sacaron fotos que no debían. Claro. Y digo, pues es por tenerlas en la nube, güey. Claro. Sí, sí. Yo, mira, ignorante, pero sin fotos. Según yo, también tengo desactivado eso. También sí soy bien señor, güey. Según yo. Ya, pues ya, si me perdió, se me perdió. Ya luego voy a Acapulco. Otra vez. Con mi ex. Siempre dice, no. Me perdí mi celular. Ojalá se lo encuentre alguien que lo necesite. Oye, bueno, esa fue la pregunta que nos hizo falta hacerle al Franco antes de pasar a la segunda historia. Okay. Y también verificar si estamos grabando, porque la flaquita le mama perder audios de Franco Camilla. Ajá. Normalmente cuando grabo con Franco los pierden. La teoría es que sí es el diablo. Y se no la pudieron echar de cabeza. No pudieron evitar. Flaquita grabó con una compañera, ¿eh? Un programa contigo. Y se perdió el audio. Ya no salió. ¡Ah, fuiste tú! Con razón te me hacías conocida. ¡Córtalo, Flaquita! ¡Córtalo! Entonces, antes de venir, le dijimos, Flaquita, lleva todas las memorias. ¿Cuántas memorias te compramos, Flaquita? Si te juro que estás respaldando todo, Flaquita. Tenemos hasta memory cards. De Play y así. Por si algo, güey. Sí, por si acaso. Tenemos hasta memory. Sí, Metal Slug. Pero, bueno, vamos con la segunda historia de la noche que nos la va a contar nuestro amigo compañero Francisco Gabilondo Solín. El cara de niño cantor. Vamos a contar. Cara de niño cantor, güey. Sí. Wow. Francisco Gabilondo Solín, el cara de niño cantor. Ese apodo me lo puso Illich Flores. ¿Sí te llamas Gabilondo? No. Y dije, no mames. Oye, si eres algo de Cricri, ¿no? Sería la mamada, soy fan, güey. Pero cabrón. Bueno. La siguiente historia de la noche no la cuenta Daniel Solís, que nos cuenta como otro pinche momento con el diablo y un abuelo, creo. ¿En serio? Según yo era así. Te digo que es el especial de abuelos, güey. Es común. Hola, mi querido genio, y a los invitados que estén o invitado que esté. Esta historia... El vato se la peló escribiendo. Esto le va a mamar a Solín. Mamada. Sí, con esto vamos a ser amigos, es Solín que, y yo. Es que puso aquí como muchas gracias por... Y dije, mamada. Me sacaron de una depresión. Sí, está muy triste. Mamada. Es que dice, no les negaría unas metidas de pilín así como si fuera un vaso de agua. Okay. Alaga. El chavo es educado. Sí, es que creo que en el capítulo pasado, ¿no? En el antepasado. Sí. Dijimos así que... ¿Qué dijimos? Pues un vaso de agua es como una metida de verga, ¿no? No se le niega a nadie. ¡Ah, sí, cierto! Tenemos esas prioridades bien raras. Justo antes de que nos diera papiloma. Ya después cambiamos un poquito el... Ya después dijimos, ya no hay que dar agua. Se me hace que fue por el vaso, güey. ¿Quién sabe que tenga esta puta agua, eh? Con pinche razón, Bonafón de pinche verdad. Pinche gobierno. Con razón, en Monterrey no toman Bonafón. Esta es la historia de mi bisabuelo. Que teníamos en un pueblo de esos mágicos donde todo se cura con rezos. Nice. Para dar un contexto, se cuenta una historia entre los habitantes de ese pueblo que existe una cueva en lo alto de un risco junto a un río. Se decía que al entrar a esa cueva podrías encontrar al diablo y pedirle un favor. Mi bisabuelo se atrevió a meterse para ver si era verdad y podía obtener algún favor. Es demasiado fácil, ¿no? ¿Qué? O sea, que te puedas encontrar al diablo solo entrando a una cueva. Sí, claro. Además es el diablo. Pero o sea, creo que hay un buen de pueblos con la cueva del diablo, güey. O sea, si así fuera... O la curva.
La curva. La curva del diablo. La curva del diablo, la curva del diablo. Le maman las cosas así, el ¿no? espinazo diablo, del diablo. Nada derecho. Sí. Que si dice, si tiene una guerra con Dios, Dios debería de encontrarlo bien fácil, ¿no? O sea, como... Si lo encuentra el abuelo de este pendejo. Que no lo encuentre Dios. Que Dios no sepa dónde está, que no mames. Dice, a la mitad de la cueva se encontró un chivo que para su sorpresa le comenzó a hablar. Wow. Le dijo que quería... Llévame un precipicio. ¡Viva mi chiva! ¿No has visto Marco Antonio Solís? Uy, estuvo muy de viejito esa. Sí, sí, es muy de viejito. El chivo, el Marco Antonio Solís, el Buki. ¿Le dicen el chivo? No, no, él tenía un buen en el grupo que decía el chivo. Ah, no, no, sí. No, sí. Gritaban los con el chivo. Es que también ¿no? Comenten si le entendieron. Prendan su aparato y comenten. Gente que no está viendo, pregúntale a su mamá. ¿Sí entendió? ¿Qué le pasó a Solís? Pon ¿sí el hashtag, es el símbolo de gato. ¿Sí entendió la barra de Franco? El símbolo de gato. No, esa barra ya caducó. A la mitad de la cueva se encontró un chivo que para su sorpresa le empezó a hablar y le dijo que si quería seguir más adelante para conocer a su amo, le tendría que hacer una prueba, la cual consistía en una darle chupada de pito. Un beso en la cola. ¡No es cierto! No, para dejarlo de chivo, puto. Aparte, es la forma en la que el abuelo confirmó. O sea, es la forma en la que el abuelo confesó que se cogió el chivo, güey. Sí, sí, no, sí, es que era el diablo y me dijo que le besara el culo. Sí, el chupapito de taxista y el chupaculos de chivo, güey. O sea, sí, tus abuelos no eran al diablo, tus abuelos eran bicuriosos. Que trae una enfermedad en el labio que solo está en los chivos. No mames, trae herpes de chivo. Entonces, sin dudarlo, le dio un gran beso en la cola. ¿Qué? Al pasar esta prueba, lo dejó pasar al otro lado. Beso, beso. Oye, pero si un chivo que habla te pide que le beses la cola. Mira, yo creo que exacto, con el shock de que está hablando, sí diría como, ok, ¿esto sí es satánico? Sí. Necesitas. Sin duda que sea un cabrón vestido de chivo. No, creo que sea una botarga verguísima. Suena demasiado elaborado para ser botarga. Cuando se fue alejando del chivo, empezó a escuchar un gran escándalo. Mientras más se acercaba, escuchaba el ajetreo como si de una fiesta se tratara. Al llegar, se dio cuenta que había muchas personas en el fondo de la cueva, todas festejando y bebiendo, lo cual se le hizo muy raro, pues estaba en una cueva. ¡Otro pendejo que cae! ¡Otro que le besó el culo al chivo! Al momento de llegar, al momento de llegar y preguntar por el dueño de la cueva, se le acercó una persona que él mismo dice que era hermosa, como si de un ángel se tratara. No, el abuelo sí era putísimo. Oye, está diciendo. Y arriba el América. Mi bisabuelo le dijo que si lo podía proteger de cualquier mal que en su vida se le llegara a presentar. La persona en cuestión le dijo que lo haría sin problema. Le dio un escapulario con la condición de que nunca se lo quitara o lo perdiera. Él aceptó y salió de la cueva como si nada. ¿Escapulario es un rosario? No. Sí, no. No, es un chiquito, ¿no? No, 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 es un collarcito como que de, tiene como un cuadrito. Como el de tela. Ajá. Sí, como el de tela cafecito, ¿no? Ajá. Sí, sí, pero no sé si también hay versión muñeca. Sí, sí, también, pero sí, se lo llegan a poner. Muy de niño. De niño te ponían escapulario la abuela, güey, sí. El que tenía el diente plateado también traía escapulario. ¡Qué pedo con los niños de diente plateado! Es una gran referencia el diente plateado, güey. Es una gran referencia. ¿Con quién peleó ese niño, güey? Con el diablo. Sí, contra las caries. Cuenta a... Contra la gingivita. Es que mira, le dice de mamada, pero es por eso. Es porque los pueblos, sobre todo, le a los niños para que se quieran comer el chupón oliverón o así, les ponen azúcar. Los endulzan. Bien. Los endulzan para que entonces... Y se los dejan, pues, ese azúcar en el hocico de diente de leche y se les hace cagada. Que lo pudre. No mames. Por eso les ponen sus dientes de magneto. Y qué cagado que pasan los años y luego, no, que no agarre el chupón. Ah, oh, hijo de tu puta madre. Primero que lo agarre, ahora que no lo agarre. ¿Quién lo sentía? ¿Puedes dejarme vivir? No se metan en mi vida. Por eso vuelven a salir, porque me vale madre. Cuentan algunas personas que lo vieron que podía tomar grandes cantidades de alcohol y nadie le pegaba o no le hacía efecto. Tampoco le pasaba nada si alguna serpiente lo llegaba a morder. Lo más increíble de todo era que las personas lo veían A ver, perdón, me perdí. ¿Eso fue después de que hubiera la fiesta en la cueva? Sí, de que le dieron el escapulario. Sí, de... le pidió el favor al diablo. Claro. Ese es el favor. Que y nada, ya salió que nada y entonces iba a dañar. Ya era inmune. Indestructible. Que ya pedí ser inmune al alcohol. Sí, justo. Está medio pendejo, ¿no? La función del alcohol es aparte, empedarte, ¿para qué tomas? Wey. Exacto. Sí. La cosa es que te mande a Saturno, güey. Sí, o sea, me mama el sabor, güey, ¿no? Dijo nadie, no sé.
No te pega, pero te da una cruda. Y... Sí. Qué horror, güey. De verdad, no me empedo. Al otro día me quiero morir, pero no me empedo. Pero nunca me empedo, güey. Aparte, nunca he visto a alguien que tome un shot de tequila, un shot de algo, que le haga... ¡Ah, su puta madre, qué rico! Y, no, y los que sí, es sí, por hacer pose. Sí, siempre es como de... Sí. Lo pone... ¡Oh, estuvo fuerte! Sí, no, pero está bueno, ¿eh? Pito. Tampoco pasaba si lo llegaba a morder una serpiente. Lo más increíble es que muchas personas decían que lo veían aventarse desde barrancos y él se levantaba como si nada. Así de hobby. Sí, sí. ¿Qué hace el abuelo? Ok, bueno, también si tú tienes el poder de que no te pase nada, pues también haces mamadas, va, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Un tiro al Canelo. A ver, güerito. A cachetear al Canelo, güey. Ahora sí se quiere enfrentar contra alguien con un hombro o no. No, eso ya edita lo de. Cachetear al Canelo, creo que es la entre sí, las 100 maneras de morir, güey. ¿Qué pasa? ¿Cómo traes un pelirrojo o qué, güerito? ¿Qué pasa, mi pinche güero puto? Y ya, no, que te pone un vergazo, güey. Oye, Canelo, esto si fuéramos inmunes, ¿eh? Sí. Pero la verdad no soy nada inmune, Canelo. Pero una cachetada tengo. Me dio aquí de juego y ya se me puso rojo, mira. Siento cómo se lo estoy inflamando. Igualito a tu mamá, güey. ¿Tú qué harías si fueras inmune? Híjole, es que sí son cosas muy vergueras, güey. Obviamente lo usas para algo de la chingada. O sea, nadie lo usaría para algo positivo. No, para nada. Nadie dice, para combatir el crimen. Sí, México, claro. No, eso te haces puedes. Bombero y salvas a todos. Ajá. Estaría cagado, ¿no? O sea... Sí, nah. Es que es algo muy parecido a lo que dijo el yo, pariente pito, así como de aquí todos me pelan la verga. A ver qué pasa, no más para cotorrear. Y el diablo, no, ahí ya no. Si yo conozco un buen, no me meto, güey. Y lo ves ahí con una licuachela al diablo. Una licuachela. Te hace aquí, no, güey. No. Este güey sí está mal. A mí me cachetearon como al Canelo. ¿Te creías? Que hay de dos piñas, güey. O una buscaría, oye, pinche mercenario, pero buscar hacer dinero con eso, como un show. Uh-huh. Como no te gasté el dinero, ¿verdad? Ya basta, detente. No, como miren cómo no me quemo. Así, como un freak show así de circo. Ah, ya. Sí, sí, claro. Lo haría como un espectáculo. Como así de... en Rick and Morty, ¿no? Cuando es inmune al ácido. El inmune al ácido. Algo así intentaría hacer. O también te puede valer madre ya incluso... Métete con quien sea, güey. Sí, ya le contestas a tu jefa. Ya, así a quien sea, güey. Así a quien sea. O sea, pasar un policía. Qué puto, ¿no? O sea, un balazo y que el vato se ve diciendo que peleó contra el diablo, güey. Ah, bueno, pues también, ¿también? No te infectas de nada. Sí. Es la vagabunda. ¿No? Ya podrías con tu mamá, ¿no? No, si es bien inmune. Ya, por fin le diré que sí a tu mamá, ¿no? Que por cierto es una vagabunda. No sé cómo consigue internet para rogarme, ¿eh? Está colgado. No sale de la iglesia del pueblo, sí, no. No sale de afuera del Starbucks, güey. Ahí se conecta. Ahí tiradas. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, Franco, por favor! ¡Ontas! Te invito a mi caja. No, que muy rapero, ¿no le quieres caer a la caja? Ahí la piensan mañana, hijos de su puta madre. Ahí la piensan mañana. Más cuatro. Pero esto de los barrancos causaría su perdición. ¡Ah, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! No, hombre, nadie va a venir. Un plot twist de que era más estilo algo así, güey. A lo mejor los nietos, solamente aguantó 10 caídas de barranco. Puesto que lo hizo una vez, y la última vez que se aventó del barranco, o perdió el escapulario. Sí. ¡Perdió el escapulario! ¡Perdió el escapulario! Cuando iba rodando, güey. Solo una cosa tenías que hacer, hijo de puta. Cuidar el escapulario. ¡Qué idiota! Hay un pinche venadito que nada lo puede matar. Se la toma, se la... Lo balean y el venado. Los cazadores lo odian. Ese no se deja aventar de barranco, se puto venado. Ya se cogió la mamá de la... Y no le dio sífilis. Que por cierto tiene nueva caja. Qué pendejo. Perdió el escapulario. O sea, mientras caía, sí. Se le salió el escapulario. ¡Wow!
Sí. No, es que sí. A ver, ¿se mató en la primer caída? No, no, no. No, lo hacía como varias veces y la gente decía, ese señor, nada le pasa. Y en una de esas, la última vez que lo hizo... Ya no traía escapulario. Sí, fue porque llegó así rodando. Bueno, te digo, mira. Puesto que lo hizo en esta última vez y se aventó del barranco, pero perdió el escapulario. Lo cual lo llevó a sufrir varias heridas que lo dejaron incapaz de caminar. En pocas palabras, quedó torcido. Pasó el resto de su vida. Me atrevería a decir que es diferente el término. Yo también. Estoy seguro que no es el científico. Yo creo que la OMS no está de acuerdo. No. El doctor así. Lamento decirle que su papá quedó torcido. Fíjese que tiene el síndrome de Cheto. Ahí lo tienes mañana, hijo de su puta madre. Le huele a queso. Porque es barato y huele a queso. Ay. Mi mamá, que lo conoció en sus últimos años de vida, llegó a la conclusión de que prácticamente vendió a su alma al diablo por esa protección. También llegó a pensar que el diablo sí vivía en esa cueva porque una conocida de ella subió a la misma y le pidió el favor de ser bruja. Pero a cambio tuvo que dar la vida de sus hijos. Uy. Bueno, esa es una historia que se cuenta en mi familia. Tengo otras, por si les gustaría leerlas, como la vez de que un duende... vi un duende y también trabajé un rato en una iglesia por la noche, ¿ok? Velador se llama, hijo. Sí, no, le pongamos títulos. Un saludo, espero verlos pronto en vivo. Ya, esa es toda la historia de nuestro querido Daniel. Puro abuelo bicurioso y drogadicto. ¿De dónde es la persona? Perdóname. No, de dónde. Es que aparte sí que estúpida forma de entretenerse. Soy inmortal, me voy a aventar de barrancos, güey. Era mejor la nuestra, la verdad. Sí, la verdad. Nuestra vida está mejor. Había más aspiraciones, güey. Sí, pues ya haces algo extraordinario, ¿no? No, esto de aventarte de barrancos. Ni cobraba, nomás era un topen. Sí, o sea, ni siquiera cuánto apuestas a que no me pasa nada. Sí, nada. No, una apuesta, güey. El que llegue vivo gana. Nada, ¿no? Pero... Pues bueno, pero, esa es la historia de Daniel Solís y su bisabuelo que se aventaba de barrancos, pero es pendejón. ¿Okay? ¿Quién es pendejón? El abuelo. Pensé que Daniel así, igual de pendejo, wey, que tu abuelo. Lo dijeron hace rato. Lo único que tenía que hacer era cuidar el chingado escapulario. Sí, no tenía ninguna otra. Así es. Echártelo en una bolsa, bro. ¿Qué te parece? Amárratelo. Sí, amárratelo. Ponle cinta encima. Sí, no, pero es un escapulario que te hace inmortal. Me lo pego, me lo engrapo a la verga. Además, se vendió su alma al diablo. Imagínate que llega así su alma con el diablo. El diablo, te esperaba en 2000 años que te aburrieras de ser inmortal. No, imagínate llegando. Oye, el diablo, por cierto, mi escapulario sí, también no, ¿dónde tiene mi escapulario, güey? No mames, que lo perdiste, güey. ¿Cómo que no, marranco? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Pero sí. Pero ahora vámonos con la tercera y última historia de la noche, que es de nuestro querido invitado. Ah, pendejo. Pensé. Es que dije, falta Quiroz de contar una, güey. Ah, no. Eso, tenemos invitado, nada más son dos. Para que el invitado cuente la tercera. Ah, ok. Sí. Uy. Caray. Es que, ahí va, a ver. Les puedo contar, una es cortita y ahí como la quieran tomar, ¿verdad? La gente de Matehuala que fue a verme la última vez que fui a dar show a Matehuala. El teatro... Se dice Guatemala. Matehuala, San Luis Potosí. Se dice Guatemala. Se dice Guatemala, pendejo. Solín, te hace falta viajar, bro. Verga, con el que no sale de Monterrey. Aquí hay unos libritos, bro. No todo es San Pedro, ¿eh? No, Matehuala, San Luis Potosí. Y el teatro tiene un área que está cerrada hasta arriba. Va. Entonces estoy haciendo show y todo el rato escucho una risa de una niña aquí arriba a mi izquierda. Entonces mi lógica fue... es pariente de alguien del teatro. Si me mamé, ¿no? Y dije, tengo a los jóvenes y... es hija del tramoyista o del de la luz, qué sé yo, ¿no? Y entonces no le presté mucha atención por el color de voz, etcétera. Te digo, entre 6 y 10 años la niña, ¿no? Y sigo con el show y estoy escuchando la risa y empiezo a... como que por el color de voz, aparte, era muy morena. ¿No? Se escuchaba morena. Se escuchaba risa prieta, la verdad. De repente pienso que no quiero voltear. Cómprame más zapatos. Dije, chica, su madre. ¡Ah, es un color de voz moreno! ¡Ah, tengo quiote! Termino la función y un compañero jura y perjura que vio a una niña ahí en el teatro, que se le aparece una niña, y luego la gente del teatro nos dice, hay una niña que se aparece aquí en este teatro. Y todavía la segunda función estoy que... ya no puedo, güey. O sea, cada que ella se ri... que escucho esta risa de la seguís escuchando riendo. Claro, la segunda función se... ¡Obvio, soy chistosísimo, bro! No, o sea,
que siguió sonando y yo así todo culo y la gente del teatro nos perjura que ahí desaparece una niña. No me dije, no quise saber más, ¿verdad? Uh-huh. Esa es en breve. Uh-huh. Cuando teníamos el programa de Miedosos pero Sabrosos, una persona me explicó, pues ten cuidado porque cuando empiezas a hablar estos temas, se los comentaba empezando, te empiezas a volver un poquito susceptible o claro. Parece como que estás invitando a que pasen estas cosas. Entonces, en aquellos años... Que no es cierto, ¿eh? O sea, tampoco se... O sea, a ver, vamos a empezar a hablar de putas, a ver si... A ver si se aparecen. A ver si nos hacemos susceptibles a las putas. A ver, estamos invitando a ver. Susceptibles a las putas, güey. Se me subió la puta, va a ser ahora. Anótale, flaquita. Nuevo programa, flaquita. Nuevo contenido. La otra semana. Ya te va para mi canal. Apúntale, se me subió la puta. Te va para mi canal. Estamos haciendo la Radio Squad, que fue un proyecto que hice que era radio por internet. La única finalidad era que... Que el Cojo Feliz por fin tuviera éxito. ¡No! Y funcionó. La idea era... Sacar al tío Robert del Virgo. Que todo raro, toda la Diablo Squad practicara como la locución. Porque les decía yo, a mí y a Mole nos sirvió mucho hacer radio. Es algo claro. Que te ayuda. Y ustedes lo han notado, desde que tienen el programa están más sueltos en el escenario. Y sí, claro. Sí, totalmente. Tu mente se abre muy cabrón. Entonces, para eso hice la Radio Squad. Entonces, sí fue como que de a huevo cada quien un programa. Y quise hacer el de Miedosos pero Sabrosos, porque cuando era morro escuchaba un programa en Monterrey que se llamaba Tengo Miedo, que era de historias de terror. Y dije, ah, pues eso, a la gente sé que le gusta, vamos a hacerlo. Y pues era, vamos a, no sé, vamos a hablar de hombres lobo, ¿no? Y vamos a hablar de vampiros y luego historias de la gente. Luego la gente nos hablaba porque dábamos el WhatsApp. Y conforme pasan los programas que la... Ahora sí que la... ¿Cómo llamarlo? El CPU que dirigía la estación estaba en mi casa, güey. No teníamos el estudio todavía. Entonces era un cuartito que teníamos abajo. Y ahí estoy un día transmitiendo. Yo tenía un programa que se llamaba Scamilla de puro ska. Y acabando el programa, teníamos Miedosos pero Sabrosos. Entonces, en esa ocasión era Paco Maya quien me acompañó. Y estoy en el estudio y de repente estoy al aire. No, esta canción, que tal grupo, que no sé qué pedo. Se abre la puerta y escucho pasos atrás de mí. Y nada más le hice así, de que aguántame tantito. No sé qué, bla, 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 bla. Se cierra la puerta y mando a canción, ¿no? Y el diablo así. Sí, el diablo, perdón, perdón, perdón. Perdón, ustedes estamos al aire, perdón. Para eso está el puto foco, amor. El fantasma. ¡Ay, mis! Pica, 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 pica. ¿Puedo mover tus cucharas rápido? ¡No se meten, no se meten! ¡Mis cadenas, mi cadena! Entonces, ¡no mames, mis canicas! ¡Mis canicas! Mando a Rola, ya me quito los audífonos y volteo, abro la puerta, nadie. ¡Ah, chinga! Entonces me asomo y no ha llegado Paco, porque me llega un mensaje de WhatsApp de Paco que dice, carnal, llego tarde, dame 10 minutos, ya voy para allá. Entonces dije, ok, no fue Paco, entonces le mando un mensaje a Gaby. Oye, ¿qué, necesitas algo? Y nada, ¿no? 10 minutos después me contesta, estaba dormida, ¿qué pasó? Luego, ¿veniste aquí a la cabina? No. ¡Ah, chinga! Y ahí voy a buscar al cuarto de los niños, nadie. Y dije, ah, bueno, el aire, ¿no? Pero mientras estoy poniendo la última rola, dije, y la persona, ¿no? O sea, los pasos que son sí, los pasos. Dije, bueno, no era nadie. El aire no va a pasar. El aire muy fuerte. ¿No? Y estoy, no pasa nada, todo tranquilo. ¡Ah! Se abre la puerta de la chingada. Y estoy de que no quiero voltear. Dije, tranquilo, ahorita que voltees está alguien. O sea, o tu esposa, o uno de tus hijos, o Paco. Y Paco no puede entrar sin llaves. Un ladrón, ¿no? Ya de menos. Un ladrón, aunque sea, güey. Efectivamente, estaba Paco. Volteo, güey. Volteo, vi a Paco, me asusté. No, volteo, no hay nadie, güey. Así no hay nadie. Y estoy de que no mames. Y apenas estoy en el no mames y ¡pah! Se azotó la puerta. No, mami. Último miedosos que hice. Ahí se acabó. Ahora sí era muy, muy miedosos. Sí, ahora hago un programa que se llama con Escamilla y Cristo. Sí. Era puro pinche Jesucristo a LBS. El Nuevo Testamento según Franco Escamilla. No, dije nada. Ahí me rezo y alabanza. Ahí me bajo. No mames. La neta. Con una puerta tú, hermano. Y ya no. Y después de que ya no estuviste en miedosos, ya no volvió a aparecer nada en tu casa ni nada. Y despuesito de eso. Me dan el crédito y compro la casa a la que me cambié después. Uh-huh. Y esa casa se vuelve el estudio. Okay. Entonces ya el cuarto de azul se vuelve la estación de la Radio Squad. Y el otro se vuelve el de la Mesa Reñoña y ya. Pero era... Los que hicieron el programa de Con Todo Menos Con Miedo
fueron a hacer una grabación ahí, también le sacaron un pedo. Mi esposa luego ahí puso la pastelería de Azul Turquesa. Uh-huh. Y un día dijeron, no, ¿sabes qué? Se está escuchando algo y que se oye un niño y que la chingada. Entonces le dije, a ver, ya nadie va a usar esa casa. Y ya mandé... ¿Compré otra? Sí. Te la regalé a la familia que iba pasando ahí. A ver, tú te ves jodido, traes un Aveo, ¿no? Pedí un Uber y se lo regalé. Pedí un Uber. Hay un fantasma, pero tú lo aguantas, eres pobre, por Dios. Se va a estar el Infonavit que no aguantas esta cosa. Trajimos dos sacerdotes, porque primero vino uno que es compa. Ajá. Y luego otro que dicen que es exorcista y la chingada. Ya, y sí, dije, pues okay, están preparados para otras cosas. Ajá. Con boinas verdes del catolicismo. Y luego le pedí al chamán que le echara una vuelta de la casa y no me he vuelto a parar ahí. O sea, ¿pero no te dieron un diagnóstico? De si hay algo aquí. Si o sea, sí, pero también... ¿Cómo te pero diré? Yo estaba así. ¡Ah! Sí. Sí, o sea, no quiero saber, no quiero saber. Sí, no, no pasa nada. De hecho, yo no vi... Señor el... Franco, yo no vi el episodio de Con Todo Menos Con Miedo que grabaron las niñas ahí. Yo no lo grabé. No lo vi, perdóname. Y cuando el sacerdote o el chamán les dije, no me interesa. O sea, no quiero saber. Yo sí estoy cerradísimo. Que digo, claro que existe. Claro. No necesito pruebas. O sea, pues te tenemos una sorpresa. ¡Sabemos! No, ¡que pase el fantasma de la casa! ¡Siete rato! Llevas un rato te esperándome. No mames. Oye, no. ¿Y en hoteles no te ha pasado nada? Porque ya se está en hoteles en un chinguísimo no, putero del mundo, ¿no? Calientes, güey. ¿Sí? Sí, estaba no. Asqueroso el hotel. Había gente morena en mi piso. No mames. En mi piso, aparte. Sí, sí, pero somos los que limpiamos, señores Camilla. Mándale unos blancos. Claramente pedí limpieza blanca, bro. Fui muy claro. No, nos quedamos en... Fíjate, en esa ocasión... Ah, cabrón. Es que es... Bueno, es curioso. Ajá. Nadie de los que estuvo ahí sigue en el squad. ¿Se murieron? No, no, no. No, no, no. No, para mí. Para mí. No, de verdad, estoy acordándome. No queda ni uno, ¿eh? No de ese día de Aguascalientes. No mames. Sí, es que ahí te va. De entrada, teníamos todo, se supone, el squad viajó por tierra de Monterrey a Aguascalientes. Son creo que 5 horas, no te quiero echar mentiras. Uh-huh. Y yo venía de no sé qué ciudad de Estados Unidos, de Los Ángeles. Veníamos de grabar algo para Estrella TV. Uh-huh. O para otra cosa, no me acuerdo. El caso es que yo volé distinto. Qué cabrón tener tanto trabajo y tantas cosas que ya ni te acuerdas que grabaste, ¿no? Sí, no. Yo de ayer, ¿de qué hiciste ayer? Pues... nada. Qué fácil. Pues nada. Y probé un filtro de Instagram. Contesté 2 historias. Y Franco, no recuerdo si fue Netflix, Estrellados, algo de Televisa que me estaban rogando ahí que aparecieran sus chingaderas. Y nosotros encontramos 20 pesos en un pantalón. No, es que hoy es mi día. Bien, lo dijo mi horóscopo. Tú vas para arriba. Bueno, se vienen cosas grandes. Volé aquí a Ciudad de México. Ajá. Y mi vuelo a Aguascalientes lo perdí. O sea, les dije, oye, espérame, pero si el vuelo es a las 10, uh-huh, son las 9:40. Oh, es que se adelantó. ¡Chingada! ¡Sí, güey! ¡Sí! Yo, ¿cómo se va a adelantar? Sí, salió a las 9. ¿Cómo? Dije, ¿y toda la gente que viene el vuelo? Toda la gente está en el vuelo. Nada más usted no. ¡A la verga! Así, güey. A todos les avisamos. ¿Cómo? ¿Sabes qué me hace pensar, güey? Es el mayor hater, que yo creo, güey. Pura mamada, alguien dijo, a ver, van 15 personas en este vuelo. Y veo 14 güeyes aquí. Todos van a Aguascalientes y vámonos, ¿no? O sea, el piloto dijo que de una vez, ¿no? El caso es que... El piloto quiere llegar a desayunar a Aguascalientes. Esa explicación me dieron, güey. Sí, se adelantó. Así qué mamada. Dije, y ese vuelo se cayó. Dice. Entonces, yo dormí en Ciudad de México y al otro día temprano volé a Aguascalientes. Uh-huh. Entonces, los que... Me iba a tocar compartir cuarto, no recuerdo si con Alfonso o con Paco. No te quiero echar mentiras. El caso es que ellos dos durmieron juntos en ese cuarto. Ajá. Uh-huh. Y empezaron a pasarles cosas, ¿no? Mm. Que se les apagaban las luces, que de repente el teléfono de uno sonó y era el otro el que le estaba marcando y están los dos sentados uno no al otro. Mames. Así, güey. No sí, ¿cómo mames? Me estás marcando tú, güey. No seas pendejo, aquí no te estoy marcando nada. Total, se mandaron el pack. Y estos güeyes sí, que ¡ah! Y se salieron a la mierda. Y luego me dicen, güey, tu cuarto, este cuarto está embrujado a la mierda, ¿no? Entonces dije, pues, yo no me voy a quedar ahí. Así de sencillo. Y empiezan con que, güey, vamos a ver, a grabar algo, a ver qué pasa. Ajá. Y yo andaba así como, bueno, pues yo... Honestamente, yo me quedé muy cerca de la puerta.
Sí, sí. Debo ser honesto. Dormí en el baño. No, no para dormir. Para grabar. No, no, para queríamos grabar. Ver qué pasaba. Y me acuerdo, yo estaba grabando y estamos viendo que la cara de Paco se... Ah, o sea, ¿sí te animaste a grabar? Sí. Sí, no. Sí, pues, sí, pero cerca. Y había más gente, claro. Claro, éramos un chingo. Sí, no, no, o sea, pero quedarte a dormir ahí tú solo. Sí, no mames. Sí, no, no hay forma. Pero estamos en el cuarto y me acuerdo mucho que a la hora de grabar... No me acuerdo qué película de terror era donde las caras en las fotos se distorsionan. ¿El aro? El aro, ajá. Ok. La cara de Paco se salía de foco de la cámara. Spoiler. ¡Ah, chinga! Estamos... Se hizo canon de golpe. Y luego un cuadro de una muchacha que te lo juro que yo no soportaba ver el cuadro. O sea, se sentía como una maldad. Y yo... De esos cuadros que te ven, ¿no? Así. Pero mal pedo que te sigue, güey. Ajá. Uh-huh. O sea, yo te puedo jurar que a donde me movía, dije, bueno, puede ser la técnica de pintor. Le buscas, sí, claro. Métele razón, ¿no? Entonces, estamos grabando y de repente se oye en el baño así, ¡paf! Un madrazo y salimos todos corriendo. Y luego regresamos, ¿no? Ya con tantitos huevos. Los de Aguascalientes ven a un chingo de gente de Monterrey de 2 metros corriendo. ¡Ah! Algo así, güey, algo así. Y vemos el tapón de la bañera. Que estaba así caído, estaba en una jabonera y se cayó. Y dice, ¡ah! Fue eso. Uh-huh. Se cayó esta madre. Empiezan, ¿por qué se cayó? Les digo, hay un chingo de razones por las que se puedan caer. Uh-huh. Y pinche terco, ahí voy. Y lo pongo en la jabonera. Y como gato así lo tumbo. Y suena clic. Uh-huh. Dije, esto no fue lo que se escucha. Ah, o sea, no fue el madrazo que se escuchó. Entonces lo levanto así, pa, clic. Así, hasta esta altura, güey. Pa, lo aviento hacia arriba. Clac. Lo azoto. Le doy un balazo a la bañera. No, lo azoto y suena idéntico, güey. Entonces ahí es donde estoy. ¡Chinga tu madre! Y estoy, güeyes, vámonos. No, que espérate, que no sé qué. Se apagan las luces y yo, fuga. O sea, yo ahí ya empecé a caminar. Sí. Y dije, ahí los vemos, ¿no? Y dicen estos güeyes, yo no lo vi, que un llaverito que traían con el logo de Franco Escamilla y los cuernitos y eso, sale volando de una repisa. Y estos güeyes, no, pues... De pura mamá dicen, ya nos vamos. Y un bote de agua que está así en la mesita donde están ellos enfrente, lo ven que sale volando hasta el otro lado de la habitación. Yo ya estoy en el pasillo, yo ya no vi nada de eso, ¿no? Sí, pero estoy así en el pasillo. Estaba haciendo checkout. Sí, no, estaba culiadísimo. Estoy todo culiado. Y oigo los gritos y veo que vienen estos güeyes, pero vienen hasta con lágrimas en los ojos del puto susto que le sacaron, güey. Entonces yo nada más los veo que vienen corriendo y pues yo también corro. Sí. Lo que se debe de hacer. Sí, dije, esto es sentido común, güey. La supervivencia es el más fuerte. Llegamos a recepción y les habíamos preguntado a los empleados, no, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Entonces ya agarraron, a ver, hijo de tu puta madre, háblate al chile. Sí, güey, sí. Háblese al chile, al chiquito de Aguascalientes. Sí, no, le tocó la habitación 113. No, ya le dijo, no, pues sí, la neta. La deluxe. Y nos empieza a decir, dicen que se aparece una muchacha, me la empieza a describir y dije, la de la pintura. Dije, es la chiquita. Y de ahí nadie me saca, güey. No mames. Y de hecho, ya no dijimos después el nombre. La primera vez que lo contamos, creo que fue en un especial de Al Capone, le mandamos a mi compadre Capón. Y hasta dijimos el nombre del hotel. Ajá. Uh-huh. Y luego un fan nos mandó una tabla de búsquedas. Dice, güey, subió un chingo las búsquedas del hotel. Les hubieran cobrado publicidad. Y gente que jura y perjura que en ese hotel, en esa habitación, pasan cosas. Yo, no. Porque nos decían, hay que volver a ir. Volvimos a ir a hacer unas grabaciones. Yo me mantuve así ya como muy lejecitos. Ya no pasó gran cosa. Y dije, ya no le movamos. O sea, yo ya ahí me retiré. Dije, en él, o sea... ¿Para qué? Creo que ¿para qué le buscas, güey? O sea, sí, bien innecesario. Hay gente que tiene los elementos para defenderse y yo no, güey. Sí. ¿Qué le puedo ofrecer yo a un fantasma? O sea, ¿hacer un programa juntos? O sea, tengo contenido. El fantasma, vamos a hacer un podcast, güey. De muertos. Hay un chingo, pendejo. No, están pero, culeros todos. Pero hacemos chistes. Que si a mí se me bajó el vivo. Pero no, mis respetos. No, qué loco, güey. Sí. Sí. Loco. No, es que a huevo te tenía que pasar algo en un hotel de tantos que has pisado. Y de repente, yo sí soy muy miedoso. Hemos estado, por ejemplo, en hoteles en Estados Unidos. Que de repente, esto me lo explicó un güey una vez. Que cuando la puerta del hotel, el segurito, uh-huh, está jodido, uh-huh, es porque probablemente algo pasó. Que tuvieron que forzar. Alguien tuvo no que... No me digas eso. Ajá. Ahora voy a ver todas las putas es puertas. Es lo primero que hago, hermano. Y me ha pasado 2 veces
que llego y se ve que había uno de estos pasadores, ajá, y ya no, chingar a tu madre, aquí no me quedo. Aquí no me quedo, hermano. Sí. Y oye, qué bueno, no sé si esto, a lo mejor sí se va a cortar, pero no siempre es algo así de malo. Me acuerdo que en alguna gira tuvieron que forzar la entrada porque nos quedamos encerrados en el balcón. Por estar fumando botas. Entonces no siempre es fantasma. Vas a ver. Sí, vas, claro, a ver. Sí, claro. Vas a ver. Vas a ver si fue un pinche drogadito o mataron a alguien. Sí, no, no, no quiero saber. ¿Qué tan difícil es decir? Cámbiame la habitación. ¿No te has preguntado por qué nadie ha visto un fantasma marihuano, güey? No, no que la persona esté marihuana y ve un fantasma, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que se te aparezca un fantasma que era marihuano. Sí, bueno, también que te diría el fantasma marihuano. Saca, güey. Saca. Sí, o sea, como la de Scary Movie, fúmame cuando le fumes, ¿no? O sea, me fumas a mí y luego fumas el fantasma y luego lo sacas todo. Ah, bueno, no vieron esa de Scary Movie. Hagan eso, sí, cuando, sí, me, sí, muera, güey. Bueno, ni siquiera me sorprende que les despidí. Voy a empujar un bong. Embrujar un bong. No mames, pero a nosotros creo que todavía no nos ha pasado tanto. Bendito Dios. Sí, nada. Bueno, pero sí nos habían dicho apenitas que fuimos a... no me acuerdo dónde fue que sí estaba embrujada una habitación, ¿te acuerdas? No me digas eso, güey. No, cállate. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! En Poza Rica fue. Poza Rica. Okay. Poza Rica. Poza Rica. Si nos dijimos en la alberga que tú quedaste jetón, ajá, las habitaciones de abajo sí estaban. La señora nos dijo que sí, se les apareció una niña en primer año. ¡Oh, pato! Hay un... Creo que es Holiday Inn en Veracruz. Ya haciendo bien mala publicidad. Sí, güey. Páguenme y ya digo que no. Y digo que era fiesta Inn. Bueno, ya no estoy seguro si era fiesta Inn, perdóname. Pero la gente de Veracruz, Puerto, va a saber a cuál me refiero. Era un convento. Ah. O como le dicen allá, ¡convento! Pero ahí te va, güey. Hey. En ese sí, güey. Otro que ya no está. En su cuarto se abrieron todos los... A la verga, güey. A lo mejor hay sí, un... Sí, está bien... Hay un raro, fantasma diciéndome, este güey no, cabrón. Ahorita se nos abren todas las puertas. Sale Quirós volando. Pues nos hace... No, no, es otra cosa. Todas sus cajoneras abiertas, güey. No mames. Así, güey. Yo haz de cuenta. Fui a... Pasé a su cuarto para irnos al evento. El vato cerró. Y luego me dice, ¡ah! ¡Chingada madre! Déjame echarme la mía antes de irnos. ¿Ok? Y entra y me dice, güey, ven. Y están todos los cajones abiertos. No mames. Y dije, yo aquí no me quedo. Aquí no me quedo. Y pedí cambio de hotel y me vale madre. No sé. Para eso trabajo. Totalmente es algo que enseñé, güey. Sí, ¿no? Yo para eso trabajo, para ser puto. Al chile sí, güey. Pedí cambio de hotel y mi jotito. Ser valiente, ser de jodido. ¡Qué culero, güey! ¿Y nos mandó esta lección de vida? Nos vamos. Gracias por haber visto este capítulo. Gracias, Franco. No, gracias. Por haber venido. Qué chido, güey. Gracias. Un honor haberte tenido aquí en tu estudio de Ciudad de México. Es un hotel. No, gracias porque entiendo que es una putada... No pude ir al estudio de ustedes por una cuestión de tiempos. Porque cuando me dijeron qué colonia es, dije, está muy jodida. No. Es muy de valientes esa colonia. Hay puro valiente en esa colonia. Hay mucho valor ahí. Güey, las colonias empinadas tienen nombres de héroes de independencia, güey. Sí, claro. Dejatepense por el guerrero. La guerrero, güey. Claro. La guerrero está horrible. Pero, pendejamente, el que no es de aquí, ¿verdad? Pero dije, pues vamos con estos güeyes a esta hora, Y me dicen, no se puede. Aparte en viernes. O sea, por horarios. No. Me dijeron, te reservamos en un hotel y ahí juntamos a uno o a dos o a todos. Y lo que hicimos fue que de Toluca me pasé al estudio de Los Cotorros. Y luego de ahí nos fuimos al de la pensión. Y aquí todavía les llegué 40 minutos tarde. Una disculpa enorme. No, no pasa nada. Pero el tráfico de nos aquí robamos es, cosas mientras. Es otro. No, güey, nada más no cheques tu maleta ahorita. Ni al baño. Porque el vato hizo una protección. Entonces, hasta que nos vayamos. No lo vayas a romper. Hasta que nos vayamos. Sí. Mañana nosotros haciendo historias con nuestras toallas, ¿no? Todos en bata en el show. Con bata del Sheraton. Pues grabamos comprando.
No, pero qué chido, gracias por haber por habernos hecho el honor, Franco. Oh, y encantado. Pues nada, recuerden que denle like, suscríbanse, compártanlo. Sí. Si usted está a punto de morir, recomiéndelo para que no perdamos su vista. Exactamente. Y si se va a morir, y si ya se murió, espante asuste. Para que tengamos más historias. Y síganme en mis redes sociales, métanse a mi canal de YouTube, suscríbanse y todo eso que dicen los youtubers. Al chile no te lo voy a preguntar porque qué pena, pero. No, hermano, los veo un chingo de gente y es gente que a mí no me conoce, güey. Eso está con madre, güey. O sea, eso es la sinergia, güey. Ah, bien, pues yeah. Ahora próximamente se me subió el momento en Tirando Bola y en sí se arma, pero van a Monterrey, dísenme. Este güey llegó nada más, ando por acá, cae en el estudio, güey. O sea, sí, sí. Es más, te tocó ver un entrenamiento, ¿no? Sí, eres bien su madre, bien fácil. que te la rimo y así. Y así. Más cuatro. Y así. Puro más cuatro. Puro más cuatro, vente. Pero ya nada, pues nos queremos mucho. Besos en su cola. Cuídense. Acuérdense que quedan las últimas fechas del tour. Vayan.